Hola con todos chicos, soy Super L Gamer y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Esta vez es de Gumbo M, que han habido varios suscriptores que me han preguntado muchas cosas de Gumbo M, así que voy a hacer como una actualización del video que hice de todo sobre Gumbo. Este va a ser lo mismo pero actualizado. A ver, lo primero que tenemos que saber es que los móviles se consiguen por cartas. Ya, todos los móviles se consiguen con cartas. Hay cuatro tipos de móviles, empezando desde el tipo de móvil C, como estos de acá, hasta el tipo de móvil S. No tengo ningún móvil de tipo S porque es muy difícil de conseguir. Los que sí puedes conseguir son los de tipo A. Como verán, todos mis móviles son de tipo A. Ahora, aparte de los móviles, están los personajes que van encima. Los personajes tienen habilidades propias que se llaman avatar. Por ejemplo, este de armadura tiene habilidad de defensa de nivel 1 y habilidad de defensa nivel 2. O sea, es un móvil totalmente defensivo. Ahora, este conejo de acá tiene otras habilidades. Por ejemplo, habilidad de destrucción del suelo y habilidad de cargar el especial mucho más rápido. Ahora, explicando un poco las habilidades, cada móvil tiene tres habilidades. El primera, que es por ejemplo de este, es esta de acá. La segunda dispara más balas. Y el ultimate es una barrita que tienes que llenar conforme va pasando el tiempo y mientras vas haciendo puntos de altura o de tornado y eso. El juego te explica que hay tres tipos de móvil. Como verán, este es de tipo explosivo, bueno, acá dice tipo máquina. Este es de tipo escudo y los bio, que son estos, tipo animal. También están los neutrales. ¿Dónde está mi neutral? A ver, ¿dónde está el Aduka? Acá está. Este es neutral, como verán, es tipo normal. No sé, esto ya parece Pokémon, pero así es, chicos, así es. Son cuatro tipos que hay. Ahora, me preguntaban muchos, ¿cómo has conseguido tanto móvil de tipo A o cómo se consiguen? Se consiguen con las tuerquitas estas de acá. Para conseguir esas tuerquitas, pues, tienes que romper carros. ¿Cómo se rompe carros? Pues, agarras un carro, por ejemplo, este puerco. ¿Dónde acá? Pongo acá, extracción. Busco el puerco, elegir. ¿Deseas extraer equipamiento? Sí. Y eso me da 8. Me da 8 más de estas tuerquitas de aquí. Ahora tengo 806, ya ven. ¿Y cómo consigues tanto móvil para destruir? Pues muy fácil, chicos. Para conseguir móviles, vas a tienda. Vas a oro. ¿Dónde está? Bueno, acá gemas. Gemas no quería. En oro equipo, acá está. Y te compras cualquiera de estos dos. O este de acá, que está a 50 gemas, que este es con el que yo hice al comienzo. O este de 150 gemas. Ahora me dicen, pero yo no tengo gemas. Me dicen, pues cuando juegas Gumbao, el juego mismo te regala un montón de gemas cuando completas mis misiones, ¿no? A ver, ¿dónde están? Acá en logros, mira. ¿Ven logros? Todo esto que he completado yo me ha dado gemas. Y aparte los fin de temporada te da gemas. Y en fin, puedes conseguir gemas hasta en tu recompensa diaria, que está acá. Acá también te dan gemas. Por eso llegar a 50 gemas es muy simple. Entonces lo que haces, una vez recolectado tus 50 gemas, vas a tienda en oro y equipo y te compras este pack de acá. Yo me voy a comprar este de acá, el de oro grande. ¿Por qué? Porque yo he sido más paciente y he juntado 150 gemas. Entonces lo compramos. Comprar, sí. Entonces ya hemos comprado ya 70.000 gemas. ¿Y qué hacemos con esas gemas? Incluso puedo comprarme uno pequeño más, pero como es solo para explicación, no lo voy a hacer. Porque si no, me tardaría un montón en abrir todo eso. Ya, una vez que hemos comprado, vamos acá a tarjeta móvil. ¿Y qué hacemos en tarjeta móvil? Pues comprar, chicos, acá los packs de móvil.
¿Cuál es pack de móvil? Pues estos de aquí. A ver, hay el pack tarjeta móvil 1, que solo contiene 5 cartas, y el pack tarjeta de móvil 2, que contiene 15 cartas. Entonces vas y te compras este pack 2. ¿Ya? Y así. Ahora, si quieres tú, esto es solo para conseguir móviles, ¿ya? Móviles. Pero también recordar que existen avatars, los personajes que van arriba de tu móvil. Ahora, si tú quieres conseguir avatars, lo que tienes que hacer es, primero tienes que extraer todos los móviles de acá. Primero vamos a comprar todo lo que hay allá. Esto me voy a tardar un montón. Así que tenemos que comprar. Saltamos, nos tocan. Puede que te toque un móvil tipo A aquí. ¿Ya? Puede que te toque un móvil tipo A. Ya. Así tienes que ir comprando. Y esto yo lo adelantaré, chicos, porque si no me voy a demorar una eternidad. O bueno, ya. Una vez mostrado esto, no lo voy a hacer todo, ya que es un resumen, ya. Un resumen, nada. Ya, una vez que has comprado, voy a comprar unos más. ¿Por qué vas a comprar unos más? Porque por si acaso. Ya. Ahora, una vez que hayas comprado todos los móviles que te alcancen, te van a aparecer acá en tarjeta móvil. Vas a tarjeta móvil y ahí te va a aparecer. Como verán, puedo armar ahora móviles de tipo B. Para armar un móvil necesitas 5 cartas de cada móvil. Acá ya tengo 5, entonces lo que hacemos es fabricar, sí. Ahí está, y nos fabrica. Y nos da un avatar random. Como verán, me ha tocado el chuncho, que es muy bueno cuando está solo. O sea, si estás jugando en un versus solo, es recomendable de dejar al avatar, al chuncho, al último. ¿Por qué? Porque aumenta su poder cuando ya no hay ningún móvil tuyo en el campo. Ahora, otro más. A ver, la tortuga, mira. Fabricamos la tortuga. Ahí está, nos ha atacado el pirata, que la habilidad del pirata se activa cuando está en altura. Acá tenemos para fabricar un mago. Ahí está. Y vamos a fabricar uno más, a ver. Este de acá, el Bigfoot, el carro preferido por todos, porque es el del, ¿cómo se dice? El de portada con el que salió Kumbao, ¿no? Entonces buscas esos móviles. Como los acabas de fabricar, son de tipo, eran de tipo B, ¿verdad? Acá está la tortuga. Entonces, ¿qué haces? Para obtener las tuercas que yo tengo arriba, esto de 806, ¿qué haces? Agarras el móvil, vas a extraer, que diga, buscas la tortuga, es de tipo B. Yo lo voy a extraer, ¿por qué? Porque yo ya tengo mi tortuga de móvil A, que es esta. Mientras más rango, te dan más piezas. Entonces agarras, le das elegir, extraer, sí. Y te dan 13 de equipo, ¿ya ven? Te dan más. ¿Dónde está? El armor también, que ya lo tengo yo de tipo A. Vamos a extraerlo. Ok. Ahora, ¿cuál más hemos hecho? Por ejemplo, Malit. Este también ya lo tengo en tipo A. Así que lo extraemos. Te dan 8. Los comunes, que son C, te dan 8. Los B te dan 13. Los A te dan un poco más. Acá está el Bigfoot. Lo extraemos. Así. Y es lo que tienes que hacer, chicos. Así te demoras entre media a una hora extrayendo todo lo que compras, ¿ya? Yo me he tardado así, chicos. Pueden verlo en el video de todo sobre Gumbao, que voy a dejar acá una etiqueta para que los que quieran ver. Igual, esto es un resumen de todo. Como verán, hay varios tipos de avatar. También existen los avatar especiales. ¿Qué son avatar especiales? Son estos de acá. Este es un avatar de tipo A, por ejemplo. ¿Dónde consigues ese avatar? Una vez que has extraído y te han dado las tuercas de acá arriba, vas a tienda. En tienda. Ahora, yo, ¿cómo he conseguido primero los móviles tipo A de HAL? Vas a tarjeta móvil y acá están. Ven que cuesta 200 tuercas para obtener y te dan solo 5 cartas. Entonces, ya saben cuánto me he tardado en conseguir todos. Cada vez que juntaba 50 gemas, me compraba paquetes, los extraía y luego venía y me compraba estos. Siempre te alcanza para esos de acá. Ahora, si tú ya eres un jugador que ya tiene ya todas las cartas de nada, si quieres avatars,
haces lo contrario. En vez de ir a comprarte los móviles de tipo A, vas a los avatars. Y acá están los avatars de tipo A con la posibilidad de que te toque uno de ese. Una vez que compras eso, al igual que en los vehículos, vas a tu inventario. Y en vez de tarjeta móvil, vas a tarjeta de avatar. Aquí está. Entonces, en tarjeta de avatar, a diferencia de que los móviles, cuando consigas tres de uno solo, pues podrás obtener un avatar de ellos. Ya, aquí están todos los avatares que tengo. Aún no están en tres. Acá está uno de tipo S, que ese es lo mejor de lo mejor. ¿Ya? Ahí está. Entonces, lo mismo haces que en los móviles para conseguir avatars. Ahora, ¿qué son las joyas? Cada móvil tiene, aparte para mejorarlo más, tiene para equipar joyas. Como verán, este tiene para poner gemas verdes, gemas amarillas y gemas moradas. Y quedan esas gemas, pues esas gemas te dan más poder, más escudo, más vida. Aquí indica, por ejemplo, la verde, miren, me dice, reduce el daño un 4%. El rojo, incrementa el daño en 2.5%. El amarillo, el viento incrementa radio de explosión en 2.5. O sea, si hay viento, hace más radio de explosión. Y esta gema de morada, bono de experiencia de móvil de 13%. O sea, puede servir para aliviar móviles. Como verán, también hay de tipo C, tipo B y obviamente también hay de tipo A y de tipo S. Así que ir juntando y guardar esas gemas, chicos, hasta las de A. Ya, entonces, una vez explicado todo, eso es todo lo que hay sobre móviles, avatars y gemas. Ya, esa es la manera en la que yo he conseguido todo. Ahora, también cada móvil, aparte de eso, cada móvil tiene nivel. Como verán, mis móviles están en level 13, todos. ¿Por qué? Porque antes de la actualización, el máximo nivel era 13. Y el nivel 13 te permitía cambiar de avatar. Por ejemplo, yo quiero que este pirata esté en que este pirata de acá esté en el armor de acá. Entonces, lo único que hago es ir acá a avatar y cambiar avatar. Entonces, busco el pirata que es este de acá, elegir. Y para cambiar, solo cambiamos precio de oro 10, así que lo cambiamos y ya está. Ahora el armor tiene al pirata y el DJ tiene al de la armadura. Es así de sencillo, chicos. Ahora, actualizaciones nuevas que han regalado. Pues, como ya todos deben tener, pues han regalado estos tres móviles nuevos que no existían en el Gumbado, en el Gumbado, en el Gumbado de PC, ¿no? Están este que me encanta. Este le apoya al láser. El láser es el del mapa, el grande. Este, pues, este es un poco complicado. Es como el Malekith. No tienes que apuntar al móvil en sí, sino tienes que lanzar al aire y apuntar al móvil. Es un poco complejo. Tienen que jugarlo para entender. Y este, pues, no me gusta mucho, pero bueno, sirve. Ya, estoy leveando a estos a 8. Como verán, ahora, miren, por ejemplo, los móviles C, que son los más comunes, pueden alcanzar un nivel máximo de 20. También puedes aumentar de level a tus dos móviles, ¿no? ¿Qué requiere? Pues requiere tuercas también, así que yo no pienso gastar tuercas en levear. Pero como ven, acá puedes usar y mejorar. La diferencia del level 8 con el level 20, que es el máximo, ahí está. El ataque aumenta en 6, la vida aumenta en 12 y Battle Score en 24. O sea, no es mucho. Ahora, si vemos un móvil de tipo B, que ya los borré, pero vamos a ver. Un móvil tipo A, el nivel máximo es 40. ¿Cuánto requiere subirlo al máximo nivel? Pues 460 de equipo que no pienso gastar, chicos. Hay otra forma de aumentar level a tus móviles. Ahorita se los voy a explicar. Y supongo que los de tipo S aumentarán hasta level 50. Ahora, si quieres aumentar level a tus móviles, ¿dónde aumentas el level más rápidamente? Vas a batalla de entrenamiento. Vas al nivel difícil de acá, a este.
y empiezas a jugar. Aparte que vas a ganar un montón de oro, te dan un montón de experiencia. Dan un montón de experiencia. Y si eres un usuario que ha comprado el paquete donde te dan el doble de experiencia y te reduce el coste de esto a una sola ficha de entrenamiento, por lo cual es brutal. Ahora, si tus móviles ya están al máximo y lo único que quieres es hacer oro, acá siempre hay misiones. Miren, por ejemplo, misión batalla. Por ganar solo esta batalla te dan 1000 de oro, aparte del oro que ya te dan por victoria, ¿me entienden? Lo puedes ganar 20 veces, o sea, acá tienes 20.000 de oro asegurados. Este también te da 20.000 de oro, pero ¿qué pasa? Es más tranca. Es más tranca, acá te revientan al toque. Yo lo he jugado 3 veces, creo, acá dice, sí, total de victorias 2, más de victorias 1, ¿ya ven? Lo he jugado 2 veces y solo lo que voy a ganar una vez. Entonces, chicos, eso sería todo sobre Gumba OM, ¿no? Hasta el momento. También puedes jugar con amigos. Yo ahí tengo una amiga con la que le he hecho crear su cuenta recién para poder jugar. Ahora, los modos de batalla que hay. Hay el batalla de duelo, que es a 1 versus 1. O sea, un móvil versus un móvil. El Pro Battle, que son 3 con... Bueno, es también un 1 versus 1, pero pues tienes tus tres móviles. El 2 contra 2, que puedes jugar con tu amigo o con cualquiera. Y está también la batalla royal, ¿no? Que pueden jugar hasta 4 jugadores. Así que es interesante esto, chicos. Es un todos contra todos, ¿ya? Este Royal Survival es un todos contra todos. O sea, es un todos contra todos de 4. Ahora, puedes armar tu equipo como tú desees, ¿ya? Vas acá a inventario. ¿Y dónde está mi equipo? Acá. En la izquierda dice mi equipo. Mi equipo, y puedes tener el equipo 1, que es este es mi equipo pro ya, con el que yo juego. Este es el equipo 2 con el que estoy jugando ahora. Estoy leveando, y aparte que me gusta jugar siempre con nuevos carros. Ahí están esos 3 que son nuevos, que te los han regalado. Gumbao te los ha regalado por un mensaje. ¿Ya? What? Ya. Cerrado. Entonces, eso sería todo. Aquí está los mensajes que me mandaron de esos carros nuevos. Aquí está beta test. Son vehículos que están en beta ya, pero el juego te los ha regalado. Y acá te dan mucho más gemas. Miren, gemas de fin de temporada y gemas por fin de temporada y también de kit. Y no habría nada más. Acá también puedes recoger tu oro gratis cada 4 horas. Te dan 100 de oro, que no es mucho, pero si vas juntando de poco a poco, pues vas teniendo todo a montones. Así que, chicos, espero les haya gustado esta explicación de Gumbao M. No creo haberme olvidado nada. Hemos explicado todo. Un pequeño repaso. Existen los móviles. Hay de tipo S, A, B y C. Los avatars igual hay de tipo S, A, B, C. Las joyas igual hay de tipo S, A, B, C. Ya saben que lo mejor es la S. Y me dirán, ¿por qué no gastas tus tuercas? Es porque yo, como ya tengo todos los móviles de tipo A, estoy juntando para el móvil de tipo S. ¿Y cuánto cuesta el móvil tipo S? Nada más y nada menos que 2500 de estas tuerquitas. Y solo te van a dar un móvil. Un móvil de todos estos. Así que ya se imaginan cuánto me tardaré para tener todos de tipo S. Y bueno, chicos, eso sería todo. No olviden suscribirse, chicos, dejar su super likeazo si les gustó el video. Y nos vemos, chicos, en otro video o en algún directo. Así que adiós y cuídense un montón. Nos vemos, chicos.